la llave. ¿Cómo están? Hoy estamos desde el Parque Ernesto Gutiérrez, estamos en dos puntos hoy, Parque Ernesto Gutiérrez y El Cable. Estamos con una campaña que se llama Si los animales hablaran, la hacemos cada más o menos cada cuatro meses, con el objetivo de poder recaudar comidita para las fundaciones que participamos de este evento. Comidita para perros y gatos que nosotros diariamente estamos rescatando. Como ustedes saben, somos varias fundaciones que nos dedicamos al rescate de los animales, de animalitos en condición de vulnerabilidad, y es por eso que hoy les estamos pidiendo su ayuda para que en esta Navidad podamos darles a todos una gran comidita. Entonces los invitamos a que se acerquen. Si de pronto ustedes no pueden venir el día de hoy, estaremos recogiendo también las donaciones a domicilio. Ya les vamos a poner el número en la publicación para que se puedan comunicar. Además, también estamos haciendo la campaña por el tema de que está prohibido el sacrificio de cerdos en vía pública. Como ustedes saben, pues eso es algo muy cruel, y también por temas de salud pública es muy peligroso. Adicional a eso, también estamos haciendo una campaña para que no celebremos con pirotecnia. Sabemos que los animales se afectan gravemente, incluso pueden morir por el ruido pues que genera este tipo de la pólvora. Y adicional a eso, también estamos invitando a la gente que adopte, pero que adopte responsablemente. Muchas personas ahorita en esta Navidad quieren adoptar un perrito para dárselo a los hijos, para la familia, pero la idea es que lo hagamos con toda la responsabilidad. Sabemos que más o menos serán aproximadamente unas 12, 14 Navidades más que va a pasar el perrito con nosotros o el gatico, y la idea es que lo hagan, que lo adopten para toda la vida, que lo hagan con toda la responsabilidad, asumiendo que hay que vacunarlo, desparasitarlo, hay que esterilizarlo, y bueno, que seamos unos dueños muy responsables. Entonces ya saben, la invitación es hoy. Estaremos en el Parque Ernesto Gutiérrez hasta las 4 de la tarde, y en la Torre del Cable también hasta las 4 de la tarde, esperando sus donaciones, o nos llaman y vamos a recogerlas. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandra Largo Ramos, de la Fundación Adopta un Amigo Manizales. Los invito el día de hoy al Parque Ernesto Gutiérrez, donde estamos realizando una recolección de concentrado para perros y gatos de las distintas fundaciones de la ciudad. Los esperamos, estamos hasta las 4 de la tarde. Recuerden que gracias a ustedes es posible esta labor.